Leandro, yo estoy. Leandro, has limpiado, tío. Recuerdo que me di un golpe en la cabeza y empecé a alucinar. No será la primera vez que tengo pesadillas contigo. Qué gracioso, Arturo. Bueno, vale. ¿Qué? ¿Me lo vas a explicar o qué? Tranquilo. Si te quisiera muerto ya, lo estarías. Sí, te lo voy a contar. Te lo voy a contar todo. Después te espera un sufrimiento peor de lo que hayas podido imaginar en toda tu vida. Dios mío, Leandro. No me puedo creer que estés vivo ahí, sentado como si nada, después de 3 años en los que todos te dimos por muerto. Te odio, Arturo. Destrozaste mi vida, arruinaste mi infancia y has matado a la única persona que se preocupó por mí y me quiso. Leandro, sé que voy a morir. Puede que lo merezca, pero me gustaría pedirte un último favor. ¿Podrías contarme qué pasó esa noche de la Eurocopa en la que te fuiste de casa de Ana? Mi hermano me encontró a tiempo. Llamó a una ambulancia y me trasladaron al hospital. Fueron 4 días. 4 días en estado crítico en los que mi hermano apenas durmió. Alguna vez creo recordar haber escuchado su voz. Al final me estabilizaron. Pero perdone que le interrumpa, pero llevo 4 días sin apenas dormir y sé lo que está pasando. Cuénteme las noticias. Pero hay algo que no entiendo. Si te salvaron, ¿por qué en el instituto nos dieron la noticia de tu muerte? Leandro.
Verás, Gilberto, su hermano ha despertado un poco desubicado. Suele ser normal, pero tras un par de horas y varias pruebas... ¿Qué? Dígamelo. Su hermano ha sufrido una gran pérdida de memoria. Su hermano no recuerda ni quién es, ni su edad, ni cómo ha llegado hasta aquí, ni siquiera su intento de suicidio. No te contaré el transcurso de esos días porque fueron malos. Prefiero resumírtelo y terminar cuanto antes. Tras varias semanas ahí, concluyeron con que mi problema se escapaba de su campo y mi hermano decidió trasladarme a otro centro. Buenos días, Gilberto. ¿Puedo verle? No, hoy no es un buen día, estamos probando cosas nuevas y se tiene que adaptar a la nueva medicación. Por favor, díganme lo que tiene. Verá, su hermano padece amnesia. Es una variedad llamada amnesia disociativa. Se trata de una fuerte pérdida de memoria provocada por un intenso episodio de estrés psicológico. ¿Y eso significa qué? Es incapaz de recuperar recuerdos almacenados anteriormente y, a su vez, de generar recuerdos nuevos a largo plazo. ¿Y hay algo que se pueda hacer? Quiero decir, no se quedará toda su vida como si cada día fuera el primero. Bueno, le vamos a tratar con psicoterapia, pero en estos casos es importante conocer primero el hecho traumatizante que ha desembocado en la amnesia. Después de varias visitas, Gilberto se mudó de ciudad. Durante los siguientes años, me mandaba dinero cada mes y me venía a ver siempre que podía. Hasta que finalmente, un día, apareció en el centro con un cuaderno. No me lo digas. Era tu diario, ¿no? Sirvió para que recordaras esas cosas... traumas, y así desbloquear tu mente, ¿verdad? Ni yo lo habría dicho mejor. Bueno, no tienes que agradecerme nada. Pues, agradecerte. ¿Sí, no? Creo recordar que un día te dije que deberías apuntarte tu día a día en un cuaderno para que cuando llegas el fin de semana tuvieras algo que leer. Bueno, a lo mejor dicho, algo que hacer. Amigo, no tienes ni idea del infierno que te espera. ¿Qué haces? ¿Has oído hablar de la tortura de los 1000 cortes? No me lo digas, ¿consiste en hacer muchos cortes? ¿No sabes cuánto tiempo he soñado con esto? No, no será rápido. ¡Leandro! ¡No, no! ¡Para, para! ¡Por favor, por favor! ¡Joder! Vaya, salvado por la campana. Cerraré la puerta. No voy a salir. Luego vuelvo. Sí, joder, tío. Ya veréis que ahora estoy muy, muy ocupado, pero yo que sé. Igual dentro de unos días, ¿vale? ¿Cómo ha pasado? Ahora, venga, venga. ¿Cómo ha pasado eso, tío?
Que no me puedes hacer eso, tío. No me puedes hacer eso. Joder, que es que llevo mucho tiempo esperando. Tiene que haber un arma. A ver, explícame eso.